Hola a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en vivo, como siempre, en Somos Noticias, en este día jueves 2 de diciembre de 2021, con toda la información. Muy bien. ¿Cómo le va Roberto Acosta? ¿Cómo anda allí en la parte técnica? ¿Bien? Bueno, ahí está, con Lea Antenemo también en la parte técnica. Un saludo grande para mi peluquero, Mauri Carrizo. Un saludo. Que fui hoy por allí. Me dice, ¿a qué venís? Cortame el pelo. Claro. Ahí está. Así que bueno, un saludo grande para Mauri y para la gente del Sportman también. Vamos a la Cámara de Exteriores a ver cómo está ahora el tiempo en Concepción del Uruguay. 26 grados 6 décimos de temperatura, un hermoso día, le digo, muy lindo día. Bueno, la humedad 57%, la presión 1.013 hectopascales, el viento sopla del este a 11 kilómetros por hora y la visibilidad normal 15 kilómetros. El tiempo va a continuar algo nublado, según el Servicio Meteorológico Nacional. El río Uruguay, en un ratito le doy el dato, no lo tengo todavía, a ver cómo está el río Uruguay. Bueno, y te invitamos a que seas parte de Somos Noticias, a que nos cuentes qué pasa en tu barrio, escribiéndonos, mandándonos un audio, una foto, videos al 15 62 99 24 para ser parte, como te decimos, de Somos Noticias. Búscanos en Facebook, en Instagram, como Somos Concepción del Uruguay. Y acordate que también estamos en YouTube, así que si te perdiste el noticiero y llegaste tarde, bueno, lo podés volver a ver cuando quieras en nuestro canal de YouTube, que también podés compartir con tus amigos, con quienes no viven en Concepción del Uruguay, para que todos estén informados de lo que pasa en la histórica. Las imágenes de la Cámara de Exteriores, hermoso día jueves, estamos en vivo y atención porque ya se vienen las noticias. Bueno, un día más sin casos positivos conocidos de COVID-19 en Concepción del Uruguay, sin internados. Sigue avanzando el plan rector de vacunación también aquí en la histórica, pero con la mirada a las ciudades vecinas, que lamentablemente se han registrado algunos brotes de COVID-19 en Gualeguaychú, como ayer le contábamos, también en Hasenkamp hay un brote de COVID-19 confirmado, así que bueno. Lamentablemente esto tras los viajes de egresados, ¿no? A Bariloche o a lo que es Carlos Paz en Córdoba, así que también para eso, bueno, se están tratando de enviar a los chicos que viajan con por lo menos una de las vacunas correspondientes al calendario. Bueno, a seguir cuidándose, es la que queda. Más allá de que no tengamos casos, como siempre decimos, no sabemos cuándo puede aparecer. Así que bueno, a seguir con las medidas de cuidado, que son poquitas y que estamos acostumbrados ya. Sí. Bueno, vamos a empezar. Tenemos esta noticia. Este próximo fin de semana habrá una campaña. Esto forma parte, es una de las actividades de la campaña Navidad en los Barrios. Va a haber cortes de pelo a cambio, o servicios de estética, barbería y demás, a cambio de juguetes en buen estado. Y si no tenés un juguete en buen estado, podés hacer un aporte económico en el lugar para poder comprarle juguetes y repartirlos luego a los chicos de los distintos barrios. Arranca este domingo 5, acá en el predio multievento, en la parte del andén. Y bueno, vamos a contar con más de 20 profesionales de la estética, barberos, peluqueros, etcétera. Van a estar ofreciendo un servicio de estética por un juguete en buen estado o una aporte a voluntad. Esperamos gastronomía, artistas también va a haber, una de las tantas maneras que pensamos trabajar la solidaridad, ofreciendo un servicio. Esto en el marco del programa Navidad en los Barrios, que va a ser el 20, el 21 y el 22, en diferentes barrios populares, que consiste principalmente en llevarle un juguete, un regalo a los chicos, ¿no? Puntualmente. Muchas veces, bueno, hay en casa o podemos comprar a precios accesibles, ¿no? Y poder colaborar con tantos chicos que desean tener su regalito. Sí, totalmente. O lo que uno disponga. Nos ha pasado en el programa Día del Niño, que hicimos exactamente igual ahí en el multieventos. Había gente que por ahí no tenía un juguete, pero te dejaba un aporte solidario y a voluntad. La idea es participar. Si bien hay otro evento del otro lado del multieventos ese domingo, vamos a trabajar de manera mancomunada. Uh-huh.
Bueno, así que aprovechar, doble evento entonces. Totalmente, y aparte es un mes donde es sensible para la estética, donde la mayoría ya por inercia la gente se arregla, así que bueno, una buena oportunidad de aportar a los profesionales, también a estos claro. chicos en los barrios, obviamente a este evento. Bien, ¿cómo hacen después con lo recaudado para repartirlo en los distintos barrios? Bueno, vamos a hacer una presentación, un cierre de campaña el 19 de este mes ahí en la Plaza Ramírez, seguramente lo vamos a difundir para que los uruguayeses se acerquen. Una vez presentado, sí, a partir del 20, 21 y 22 vamos a estar en los diferentes barrios. Aquellas personas que no puedan ir este domingo, ¿pueden colaborar otro día? Exactamente, nos encuentran por redes sociales, Empoderamiento Popular en nuestro Facebook y nuestro Instagram, Empoderamiento-Popular. Bien. Nos puede ubicar por ahí. Perfecto. Bueno, siempre juguetes entonces. Sí, únicamente juguetes, sí, sí, sí. La idea es que estén envueltos, que estén sin envolver para que ustedes los puedan identificar. Sí, exactamente. Sin envolver sería lo mejor, así lo clasificamos por sexo y por edad. Perfecto. Bueno, a participar, ¿a partir de qué hora? A partir de las 18 horas, el domingo, este domingo 5, en el predio Multieventos. A colaborar, también podés, si no querés ir a cortarte el pelo y tenés algún juguete, querés colaborar, vas, lo llevas y también estás participando. Vamos a cambiar de tema y volvemos a hablar de este mes violento del que hacíamos referencia hace algunos días, distintos hechos de violencia y también violencia de género. Hubo muchas intervenciones de la policía en este último mes, todavía no están los datos finales de cuántas intervenciones y cuántas denuncias en este mes de noviembre, pero sí se hizo un reporte de los últimos tres meses anteriores y de esto estuvimos hablando con la comisario Juliana Garay, la responsable de la Comisaría de Menoridad y Violencia Familiar. Fin de año aumentan los casos de violencia, esto nos decía. Como todos los fines de año y más ahora después del confinamiento, digamos, se observa, digamos, que han aumentado por ahí la cantidad de intervenciones, que va de la mano también del cambio de legislación, digamos, entre Rihanna y Argentina respecto al cómo interviene el Estado. Porque antes, digamos, eran considerados hechos privados, en donde si la víctima no denunciaba, el Estado no intervenía, y ahora es totalmente lo contrario, el Estado interviene igual, a pesar a veces de la propia voluntad de la víctima. Entonces, por ejemplo, llama un vecino que está escuchando que hay una pelea, una discusión, una agresión en la casa de al lado, la policía va y actúa igual. Un transeúnte que llama al 101 por esa situación, la policía interviene igual y esas intervenciones se informan todas a la fiscalía y al juzgado de familia para que se tomen las medidas del caso. Inclusive a veces la víctima te dice, sí, es verdad, yo no quiero que se meta, no quiero denunciar, no importa, se interviene igual. Pasa lo mismo en el hospital, pasa lo mismo con los colegios, con las escuelas, con los clubes. Digamos, la sociedad también está mucho más comprometida y menos tolerante, por suerte, ante este tipo de situaciones. Entonces se interviene más, mucho más. La gente tiene más conciencia, digamos, de los derechos de las personas, de que esto no es algo que hay que naturalizarlo ni tomarlo como algo común, propio de una pareja, porque no es así. En ese sentido, sí, también hemos intervenido más. Los últimos tres meses, sin contar noviembre, hemos tenido unas 185 intervenciones la policía. No interviene solamente la comisaría de minoridad donde trabajo yo, intervienen todas las comisarías, interviene el comando radioeléctrico, cualquier policía que esté va a intervenir. Por eso también, digamos, un cambio, digamos, una conciencia, digamos, de cómo enfrentar estas situaciones. Los botones antipánicos, digamos, están previstos en la nueva legislación entrerriana como una... implementos tecnológicos para facilitar las intervenciones, sobre todo lo que son las desobediencias judiciales, porque digamos el mecanismo es el siguiente: vos denunciás, te otorgan el botón antipánico y vos vas a accionar el botón antipánico teniendo ya una medida restrictiva. Entonces quiere decir que cuando la persona aprieta el botón es porque nuevamente ocurrió un episodio de violencia, a pesar de las directivas, de la orden que dio el juez de prohibición de acercamiento, que para nosotros nos facilita un montón porque tenemos un sistema nuevo, más moderno, que trabaja con posicionamiento GPS. Entonces, cuando la víctima aprieta el botón, vos sabés exactamente a dónde está y supongamos que va corriendo, va marcando por dónde va. Entonces, los funcionarios que están trabajando con el botón van guiando a la patrulla, a la moto, al funcionario que va a acudir al lugar por dónde va. Es mucho...
más práctico en ese sentido. Y hasta que no te entrevistas con la víctima para saber cómo está, no deja de accionarse la alarma del botón. Bien, bueno, importantísimo. Y hay una segunda parte de la nota con la comisario que la vamos a emitir mañana. Hay novedades en torno al hecho ocurrido en el 110 viviendas, donde, se pudo realizar un par de allanamientos con respecto a quienes podrían haber herido de bala a este joven de... lo tenía por acá el informe, ahora lo voy a pasar acá también. A ver si lo puedo encontrar, que tiene que ver con esto. Bueno, en el barrio 110 viviendas fue el hecho que le contábamos ayer. Ahí está el arma secuestrada en ese operativo y había otro que habían realizado en estas horas. La policía de Entre Ríos, que bueno, ahora no lo encuentro aquí en el celular, pero bueno, después lo voy a pasar bien para que ustedes también lo tengan. Mil disculpas, pero bueno, vamos ahora a lo que tiene que ver con el Parque Natural Humedales del Arroyo El Curro, que fue aprobado esta ordenanza, un proyecto impulsado por Nicolás Urquiza y Aníbal Nolo, y otro grupo más de personas que acompañó, y desde la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad acompañaron en el armado del proyecto, y finalmente el 25 de noviembre también el Consejo Deliberante aprobó la creación por ordenanza de este Parque Natural Humedales del Arroyo El Curro. Bueno, la idea de esto surge hace un año atrás exactamente, cuando navegando por la zona del arroyo, yo me di cuenta de que a pesar de la contaminación que tenía el arroyo, a pesar del estado de las aguas que era malo, a pesar de la basura que había en las costas, me di cuenta que el lugar estaba lleno de vida. Uno cerrando los ojos y simplemente escuchando, empezaba a escuchar la cantidad de aves que hay en el ambiente. Y bueno, a partir de eso empecé a escribir un pequeño proyecto así como soñando, transformar un lugar que se encuentra prácticamente relegado en la ciudad y que estamos acá apenas a 15 minutos del centro y que proyectando a futuro va a ser sumamente necesario contar con espacios de este tipo. Entonces, a partir de eso fue que le presento el proyecto a Aníbal Noro del Club de Observadores de Aves y él me dice, bueno, hay 110 especies de aves que hacen uso de estos lugares. Y a partir de eso, bueno, decidimos ir y presentar este proyecto en la Dirección de Salud Ambiental de la Municipalidad. Uh-huh. Quienes nos acompañaron, nos ayudaron, nos hicieron acotar un poco también el área, porque nuestro proyecto era mucho más ambicioso. Pero bueno, tuvimos que acotarlo a un espacio más chico, uh-huh, que son 48 hectáreas, que pertenecen a la Municipalidad. Entonces, a partir de esto, empezamos a trabajar en conjunto con la Dirección de Salud Ambiental hasta lograr sacar la ordenanza municipal. Aníbal, bueno, la verdad esto de que se escuchen estas cosas es importante, ¿no? Así que ya está el puntapié inicial y ahora, bueno, hay que trabajar para que, ¿qué es lo que resta? Exactamente, sí, es importantísimo proteger, cuidar estos lugares. Ya por suerte está la ordenanza. Y bueno, a partir de ahora se empieza a trabajar en el diseño de los senderos y empezar a proyectar un poquito el ordenamiento de la reserva para que sea de acceso a todo el mundo, para que toda la ciudad y la gente que nos visita la pueda recorrer. Así que acá tiene que haber un guardaparque, por ejemplo. Sí, tiene que haber guardaparques, la idea es armar senderos bien marcados, colocar cartelería y una serie de normas de cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer, claro, en la reserva, ¿no es cierto? Contame con respecto a las aves, la cantidad de especies que hay y qué es lo que por ahí, por estar mirando mucho hacia el lado del centro, nos perdemos, ¿no? La cantidad de especies es increíble, la verdad que yo no, más allá de lo recorremos bastante con Nico y con otros compañeros, sabíamos que había muchas, pero nunca habíamos hecho el listado. Y cuando nos pusimos a hacer el listado, ya íbamos por 70 y ya nos sorprendíamos y llegamos a 110 y siempre aparece alguna nueva,
Así que es un lugar que hay que cuidarlo, hay que cuidarlo porque son de los últimos reductos que le están quedando a las especies para vivir, ¿no es cierto? ¿Hay alguna especie que le sorprendió haber encontrado? Hay una especie que me sorprendió bastante, que es una monjita blanca, que me sorprendió bastante, bastante encontrarla acá. Sí. Hay que cuidarla. Hay que cuidarla, hay que cuidarla, hay que cuidar el espacio en general, ¿no es cierto? Que bien como decía Nico, si bien es cierto que el agua está contaminada, que el agua está sucia, el ambiente que la rodea está muy bueno, hay un pastizal muy interesante, hay pajonales, hay una muestra de lo que es realmente el humedal, así que todas esas especies de esos ambientes se concentran en este lugar. Nico, 48 hectáreas, entonces, para que la gente cuide, en principio, para que todos cuidemos, digo, y para disfrutar. El lugar va a tener la categoría de parque natural, y esto implica que la mayor parte del área va a estar destinada a zona intangible. Va a tener una pequeña parte que va a estar destinada a uso educativo y a senderos, pero bueno, la mayor parte del área es para protección y preservación de la flora y la fauna. Bien, bueno, ahora sí encontré la gacetilla de prensa de la Departamental de Policía con respecto al procedimiento realizado en Barrio Cristo de los Olivos en el marco de lo acontecido, como yo les decía, de la herida de bala recibida por este joven de 20 años en el barrio 192 viviendas o en el 110, como ustedes quieran. Esto fue en la tarde de ayer. Personal dependiente de Comisaría de Minoridad realizó el allanamiento en una vivienda entonces ubicada en calle Malvar y Pintos del Barrio Cristo de los Olivos. Allí se efectuó mediante mandamiento emitido por el Juzgado de Garantías y de Familia número 1, tramitado por la Fiscalía a cargo de la doctora María José Lavalta. Se notificó a la moradora de 21 años y se procedió al secuestro de cartuchería, siendo esto de importancia para la causa, así como también se hallaron plantas y semillas de cannabis sativa, donde se dio intervención entonces a personal de la División Toxicología y se procedió al secuestro de más de 800 gramos de hojas y 120 semillas de esta mencionada planta, más conocida claramente como marihuana. Esto ocurrió entonces en horas de la tarde de ayer en Barrio Cristo de los Olivos. Más tarde hubo un procedimiento por narcomenudeo a la hora 20 en el barrio Zapata, en una casa ubicada en calle La Cava. Allí se incautó sustancia estupefaciente, cocaína y varios envoltorios para el fraccionamiento, dinero en efectivo, telefonía celular vinculados a una causa que se está investigando. Fueron identificadas en esta casa 5 personas, las cuales quedaron en libertad y a disposición de la investigación. Esto ocurrió entonces, reitero, a la hora 20 en el barrio Zapata. El escultor local Mario Morazán participó de lo que fue el sexto simposio de escultores realizado en la ciudad de Villa Guay. Es el sexto simposio itinerante que se hace en la provincia. Son 10 días y 10 escultores que trabajan al aire libre para que el público pueda ver todo el proceso de cómo se hace una escultura. Bueno, en este caso se trabajaron con 3 materiales distintos, madera, hierro soldado, chatarra y cemento. Es por invitación el simposio, no es por proyecto. Te invitan y bueno, yo elegí madera en este caso porque hacía ya casi 3 años que no salía. El último simposio que había ido fue en Temuco a principios del 19, a principios del año 2019, y después, bueno, vino esto de la pandemia y no salí más. Cuando me invitaron, me pidieron también un pequeño proyecto. Yo había hecho un proyecto que era, el reglamento decía que tenía que tener 3 metros la obra. Bueno, cuando llegué allá elegí un tronco, nos pusimos de acuerdo con los otros muchachos, colegas que trabajaban madera, y bueno, cada uno
fuimos consensuando y nadie tuvo problema que yo eligiera ese porque era demasiado grande, tenía 4,20 ese tronco, tenía una parte que estaba muy mal, que yo se la saqué y lo dejé de 3,5 metros. Trabajamos prácticamente 8 horas por día, o sea, estaba programado de 8 a 12 y de 16 a 20. Uh-huh. El desbaste, lógicamente, se hace con motosierra, y luego se interviene con otras herramientas, pueden ser amoladoras. En la actualidad hay una cantidad de amoladoras que suplantan a lo que era la gubia antiguamente. En el caso mío, yo sigo muchas veces trabajando con herramientas manuales, no eléctricas, pero se trabaja muy, muy cómodo, son muy solidarios entre todos, porque lógicamente el tronco mío, para darlo vuelta, era necesario dos o tres y con una palanca para moverlo. Para levantarlo tuvo que venir una grúa porque era demasiado pesado. Yo había llevado un proyecto que lo modifiqué un poco debido a que no era la madera más apta para el diseño que se había hecho. Porque eucalipto colorado se raja mucho y es difícil trabajarlo más en ese tamaño. Yo lo que había hecho era un tótem que fuera memorial de la pandemia del COVID-19. La verdad que muy, muy, muy sentido, ¿no? Sí, sí. Sí, también un muchacho local trabajó también sobre el mismo tema, pero bueno, eran totalmente distintas las imágenes. ¿Las obras quedan allí, en ese mismo predio, para Villaguay? Quedan para Villaguay, pero van a ser emplazadas en distintos espacios públicos. Bien. ¿Se podrá hacer algún simposio similar en Concepción del Uruguay? ¿De qué depende todo eso? Y eso, este simposio organizado por el gobierno de la provincia. Uh-huh. Lógicamente, junto con la municipalidad de cada ciudad. En este caso, la intendencia de Villaguay se interesó en el simposio, se lo plantea al gobierno de la provincia y se trabaja. Así que es posible. Sí, es posible. O sea, se hizo uno itinerante en Colón, se hizo otro en Nogoyá, otro en Seguí, otro en Paraná. Bueno, el Villaguay era el sexto. Bien, tenemos una invitación, el equipo directivo y personal de la Escuela Privada número 150 de Capacitación Laboral para la Formación Profesional Santa Clara de Asís invitan a la 32ª exposición anual el día 3 de diciembre, este viernes, de 17 a 22 horas. La muestra anual, hay cosas muy lindas siempre, así que los invitamos a que ustedes también puedan ir. Las puertas se abren nuevamente para exhibir lo realizado por las alumnas en esta nueva normalidad, nos dicen. Y bueno, invitan Liliana Del Monte, secretaria, y la profesora María Victoria Andisco, directora de la institución. Bueno, vamos a cambiar de tema y hablamos de las carreras que ofrece la UADER, la Facultad de Ciencia y Tecnología. Atención a todas aquellas personas que quieran estudiar alguna de estas carreras, están abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2022. Comenzaron las inscripciones para las carreras, la oferta académica de la sede. Y para, bueno, previamente, posteriormente, el cursado del curso de ingreso que comienza el 14 de febrero del 2022. Las inscripciones son a través de la web, así que los invito a quienes estén interesados a navegar, que es fcit.uader.edu.ar. Ahí van a encontrar las ofertas académicas, que contamos con profesorado en matemática, profesorado en biología, profesorado en física, en química, analista en sistemas, licenciatura en sistemas de información, la licenciatura en automatización y control de procesos industriales, que también tiene un título intermedio, que es la tecnicatura. Así que bueno, los invito, como digo, a navegar, porque ahí cuentan con toda la información, la duración de la carrera,
cuentan con las asignaturas de cada plan de estudio y particularmente también tienen el director de carrera, que es un referente, una persona que puede orientar a quien esté interesado, si tiene alguna duda en particular. También los invitamos a quienes sean de la ciudad o zonas aledañas a venir a hacer cualquier tipo de consulta, lo pueden hacer si tiene alguna duda particular, pero las inscripciones sí se realizan de forma virtual a través de la página web. Están abiertos hasta el año próximo, como el curso da inicio el 14 de febrero, pueden hacer la preinscripción el día que deseen. Cualquier cosa consultarnos también en la página web, está el correo de la Subsecretaría Académica, así que es fcit-academica.cdlu@wader.edu.ar. También cualquier consulta que tengan nos pueden escribir y preguntarnos. Por ahí una aclaración importante, que el curso, como lo decía hoy, da inicio el 14 de febrero, que cuenta con 4 semanas, se desarrolla en turno mañana, tarde y noche, dependiendo la carrera que escoge el aspirante, y se va a desarrollar de forma presencial. Bueno, hay una serie de documentación, pero tienen que, como requisito fundamental, tener aprobada el nivel medio, ¿sí? Por ahí sabemos que hay chicos que adeudan algunas materias, hay un tiempo estipulado de espera para eso, pero bueno, en esos casos siempre los invitamos que vengan, que charle, pero es fundamental tener aprobado el nivel medio, y también pueden ingresar a la facultad por artículo 7 que establece la Ley de Educación Superior, que ahí tiene que consta de una evaluación paralela a lo que es el curso de ingreso, que también lo interiorizamos al aspirante si ingresa bajo ese requisito. Y después documentación personal, como es el DNI, partida de nacimiento legalizada, bueno, entre otras cosas. Bien, los mensajes enviados al 3442-6299-24. Saludos para Beba, que cumple años, la suegra de Lalo Guete. Me pidió especial énfasis en el saludo para Beba, entonces, que ya está Lalo haciendo el asado. Bueno, se ha rescatado otro caballo de la vía pública. Ustedes saben que ya hace un tiempo se viene trabajando en el rescate de los equinos que se encuentran o son maltratados o bueno, o están sin lo que es el control de algún propietario. Bueno, en este caso el trabajo se hizo entre agentes de tránsito, de zoonosis, efectivos de la policía de Entre Ríos, también estuvieron y fue rescatado de la intersección de Boulevard 12 de Octubre y Ana Urquiza de Victorica, donde se detectó este caballo que se desplazaba peligrosamente por el lugar, poniendo en riesgo la seguridad vial y la vida del propio animal. Rápidamente fue enlazado y trasladado ante la ausencia de responsables, siendo revisado por el médico veterinario y se realizó el chipeado del mismo, lo que permite una mejor identificación del animal. Con este ya son 92 los caballos retirados de la vía pública. Vecinos del barrio Walter Gran quieren agradecer a la cuadrilla allí de trabajadores municipales que concurrió alrededor de las 3 de la tarde a reparar este caño de agua potable que ya venía hace un tiempo con la pérdida. Los vecinos llamaron y bueno, concurrió la cuadrilla y hasta que no se resolvió el problema no se fueron. Así que el agradecimiento para los trabajadores municipales.
Bueno, aquí en calle Posadas 2039, el barrio Luis y Fuerza, el reclamo es porque, bueno, se hizo una reparación aparentemente de un caño que estaba roto y así quedó la vereda y la calle en condiciones donde la verdad es muy complicado para poder transitar. Es más, ya han habido algunos accidentes, personas que se han tropezado allí en el lugar por cómo ha quedado. Así que bueno, me están pidiendo que regresen por allí las cuadrillas a terminar el trabajo y dejar en mejores condiciones la zona. Bueno, este gatito se perdió. Ahí está la imagen. Bueno, voy a buscar yo para tener más grande. Ahí está, bueno. Se le perdió en la zona del centro antirrábico. Se lo llevó a castrar y se asustó el animalito y se fue. Bueno, hay un teléfono para que ustedes lo puedan, si alguien lo vio, lo tiene, lo pueda devolver. Y el número telefónico es el siguiente. Ya se lo voy a pasar para que ustedes lo tengan. 3442-580-536. Reitero. 3442-580-536, si vieron al gatito. Guías turísticos de la histórica nos informan que van a estar realizando estas guías, estas con cupos limitados, para que ustedes también puedan recorrer. Esto va a ser los días sábados, de 20 a 22 horas. Así que las reservas se pueden hacer a los teléfonos 3442-621-390 o 646-589, para poder recorrer diferentes lugares históricos de la ciudad. Bueno, y esto que vemos es lo que pasaba el sábado en el multievento. Así se vivió el Festival del Orgullo LGBTQI+. Suena la banda La Bristol, de fondo pusimos ahí para musicalizar porque estuvieron allí presentes. Se leyó un documento, es una fecha repleta de emociones, decía el documento, un día histórico. Llegó el día donde se genera un precedente en nuestra ciudad y una nueva conquista tanto para el colectivo como para la sociedad en general. Hoy es aquel mañana que ayer nos preocupó tanto, es una de las frases destacadas de este documento que se leyó en este festival. Multitudinario, la verdad que muchísima gente fue a disfrutar, hubo, como decíamos, música, estuvo la cuerda UBAE, hubo de todo, talleres y demás, así que bueno, allí la gente del área de mujeres, géneros y diversidad del municipio estuvo participando, organizando todo este evento, toda esta movida, y bueno, y así se disfrutaba. Bien, hacemos la pausa, pero antes el micro del campo ahora. Muy bien, ya venimos. Nutrimax, con sus gránulos enriquecidos con zinc, es la innovación en nutrición. Bueno, y arrancamos diciembre, mes en el que se esperan definiciones políticas sobre lo que significan las restricciones a las exportaciones de carne vacuna. Recordemos que hasta el 31 de este mes siguen en vigencia las restricciones pese a las flexibilizaciones que se dieron durante los últimos meses de este año 2021. En realidad, el sector agropecuario lo que está esperando es que el gobierno libere directamente todo tipo de intervención. Prácticamente todo lo contrario a lo que está instando el gobierno, donde, bueno, significa insistir con esto de la intervención. ¿Por qué? Porque según el gobierno persigue el objetivo de bajar los precios o frenar la suba de precios, mientras que los productores consideran que esta intervención lo que provoca es menor oferta, menor inversión y seguidamente más aumento de precios todavía. Recordemos que noviembre nos dejó las cifras de octubre con 47 kilos per cápita de consumo de carne vacuna, son 3 kilos menos que lo que se consumía el año pasado con respecto a la carne vacuna, y una cuestión no menor es que el mercado de Liniers durante noviembre ejercitó una suba de hasta un 20 o 25% de la hacienda en pie,
pero después, bueno, no fue convalidado por el mostrador y retrocedió. Quedó únicamente en un 10% esta mejora durante el mes de noviembre. Mejora que el sector estaba esperando, pero sobre las fiestas de fin de año, de manera tal que se adelantó un poco. Igual falta todavía un par de días para las fiestas de fin de año y habrá que ver qué sucede con los precios allí en ese entonces. Soy Martín Esteman, El Campo Ahora, Somos Noticias. En esta Navidad, decile a Papá Noel que pase por Crédito Argentino y se lleve hasta 200 mil pesos en el acto. Dale, no te quedes con las ganas de tener lo que soñás. ¡Feliz Navidad! Crédito Argentino te da una mano. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor. Si un corazón triste puede ver la luz, yo hago más liviano el peso de tu cruz. Nada más me importa en esta vida. Personal, es conexión total. Chao, hasta mañana. Concepción del Uruguay posee uno de los colegios más prestigiosos del país, donde estudiaron 5 presidentes latinoamericanos. Tiene una oferta educativa con 4 universidades, de las cuales 3 son de gestión pública. Estudiantes de toda la provincia se congregan durante el año lectivo para formarse. Concepción del Uruguay es polo educativo. Buenos Aires siempre te espera. Buenos Aires ciudad. Bueno, y esta noticia es para vos que tenés personal. Escucha bien, ahora podés ahorrar desde 800 pesos por mes si ya tenés internet en el celu y en tu casa, todo de personal. Solo lo tenés que activar desde la app Mi Personal y es muy fácil. Ingresas en la app con tus datos, vas al menú, productos y servicios y seguís los pasos para empezar a disfrutar este descuento. No te lo pierdas, Personal es conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Bueno, atención, Alsec informa que no está realizando ningún tipo de campaña donde solicite datos personales, cuentas bancarias o de tarjetas. Todas nuestras campañas, dice Alsec, son informadas por nuestros medios oficiales y redes sociales oficiales. Prevengamos estafas y no brindemos datos personales a nadie. Muchas gracias de parte de Alsec, porque bueno, había empezado a circular una información sobre que Alsec estaba pidiendo números de CBU, etcétera. No, no lo está haciendo, no lo hace, así que si alguien a ustedes les llamó de parte de Alsec y les pidió un CBU, bueno, atención que pueden estar en presencia de una estafa, ¿sí? ¿Sí? Así que bueno, esa es la información para que la gente no sea engañada en su buena fe. Seguimos con la información, se está llevando a cabo un paro de 48 horas por parte de ATE y una movilización en la ciudad de Paraná. Estuvimos hablando con Oscar Montes. Lo que nosotros estamos haciendo es nada más y nada menos que ser consecuente con las definiciones que tomó el Consejo Ejecutivo Provincial, las diferentes asambleas. En el caso de no tener convocatoria para la continuidad de la paritaria, es llevar adelante el plan de lucha de 48 horas, este plan de lucha que consiste en paro con movilización para el día de hoy, paro para el día de mañana,
acompañar a los trabajadores y trabajadoras, compañeras y compañeros municipales que están en la misma pelea que nosotros de la capital provincial, y por las reivindicaciones que nosotros vamos a seguir haciendo. No vamos a dejar de soñar de tener un salario digno para todos los trabajadores y trabajadoras. Hoy estamos muy lejos de ese monto, estamos más de 30.000 pesos. Y si vamos en el caso de porcentaje de lo que venimos transitando en esta paritaria, hoy estamos 7 puntos abajo para no perder con respecto a la inflación de este año. Por lo tanto, el gobierno no solamente tiene que convocar, como le dijo el Ministro de Economía a través de los medios, todavía no lo hizo formalmente, sino que la propuesta tiene que tener contenido, la convocatoria tiene que tener contenido. ¿Y qué es que tener contenido? Es recomposición salarial, porcentaje para los trabajadores y trabajadoras, y a su vez dar respuesta a lo que hemos planteado esencialmente para los trabajadores y trabajadoras de salud, que sean contemplados todos, para los trabajadores y trabajadoras de minoridad, y a su vez que sean contemplados todos los trabajadores y trabajadoras bajo la modalidad de contrato de obra que no han sido contemplados hasta ahora. Vamos nuevamente a reclamar y a plantear el bono de fin de año. El año pasado, en un momento muy crítico, pudimos lograr a través de las últimas marchas que hicimos a pesar de la pandemia, donde logramos esa recomposición de 3.000 pesos cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Hoy nosotros estamos planteando que tiene que haber un bono para fin de año para contener, así como lo ha definido el Gobierno de la Nación, que lo ha dicho nuestro Secretario General, que el Presidente de la Nación entendió que tiene que garantizarle a los trabajadores y trabajadoras de todo el país, ocupado y desocupado, la tranquilidad para este fin de año, que es un año, es un mes muy difícil el que estamos transitando, es un mes con mucha historia, es un mes donde recordamos y conmemoramos el 2001, de que se vayan todos y se quedaron todos, el 2001 donde los muertos los pusimos la clase trabajadora y el pueblo, donde salimos a pelear en la calle por necesidad, por hambre, y nosotros tenemos 4 muertos asesinados en la provincia de Entre Ríos, Romina, José Daniel y Eloísa en Paraná, y nuestro Pocho Leprati en nuestra ciudad. Esto a nosotros nos tiene que concientizar que la lucha tiene que ser constante, pero a su vez un mensaje muy claro, lo que tiene la responsabilidad de gobernar, que depende de ello, de la tranquilidad y la paz del pueblo. Y nosotros vamos a apostar muchísimo a garantizar que la paz del pueblo sea lo justo y lo necesario, porque no queremos más muertos. Ahora tiene que haber equidad, tiene que haber justicia y fundamentalmente tiene que haber distribución equitativa para el pueblo. Bueno, atención que se viene dentro de poquitos días el calendario, el nuevo calendario de ASCU. Estuvimos hablando con Alicia Anselmino y también con Liliana Soto, la mamá de Checho. Voy a sacar un poquito. Estamos preparando el almanaque y eso queremos contarle a la gente, porque nos paran por la calle y el almanaque, el año pasado muchos se quedaron esperándolo, que les falta el lugarcito, que no tuvieron el almanaque de este año. Con un gran esfuerzo, porque todo sale tanto y se hace tan difícil, estamos preparando, ya está listo, casi listo, está en el horno, están imprimiéndolos. Con unas fotos preciosas de los chicos en pequeños grupitos, va a salir nuestro almanaque prontito. Así que bueno, contarles eso un poco a la gente. Y bueno, seguimos para adelante, seguimos trabajando con esta pandemia, con todos los chicos. También queremos mostrarles el tapial que nos han ayudado muchísimo la gente. Con la venta que hacemos de pollos, este domingo de nuevo hay pollos, así que el que quiera encargar un pollito a la parrilla y ayudarnos, bienvenido. Siempre a los teléfonos, que por ahí ya los tienen y los conocen, si no, al 589823, mandan un mensajito, quiero un pollo, quiero una rosca. Así que a full, como siempre. Con mucho esfuerzo, bueno, y recién decía, ¿no? El almanaque para ustedes también es importante para esto, poder recaudar fondos y seguir trabajando, ¿no? Exactamente. Vos sabés, Diego y gente, estamos tan agradecidos, tan contentos. Siempre el almanaque pedimos a los sponsors, pedimos a los locales que nos ayuden. Y con una sorpresa tan grata, si bien pedimos poco dinero, que no nos alcanza porque está muy cara la parte de papel, la parte con todo precio dólar, más de 60 negocios
y empresas y profesionales nos quisieron ayudar en este almanaque, en esta tarea. Así que estamos re contentos. El almanaque va a salir precioso, va a estar muy lindo. ¿Tienen fecha ya más o menos, no? Aproximadamente el 16, queremos que el 16 de diciembre presentarlo en la plaza, así que también estamos gestionando para que nos presten la plaza una nochecita. También ahí se va a presentar un videoclip de Cumbia Down, que hicieron los chicos un nuevo videoclip. Así que bueno, a full. ¿Cuántos chicos están hoy dentro de lo que es el marco de ASCU? La asociación está compuesta por 30 chicos. El más pequeñito es Dago, que tiene 5 o 6 meses. Y el más grande, bueno, es Leo Faría, que tiene 39, 40. Y Nata y Nico, que tienen 29. Son los más famosos. Los más famosos, los más grandes. Bueno, acá la tenemos a Ceci, a Chechu, que sigue con sus logros, ¿no, Liliana? La verdad que es sorprendente. Sí, buen día. Sí, la verdad que sí, que son muchos logros y muchas satisfacciones juntas. Este año pasa a sexto año de la escuela José de San Martín, allá en la escuela 31. Y bueno, va bien. Este año también compitió en Paraná en el torneo provincial y salió primera en su categoría. Chechu, que hoy tiene 19 años, me contabas. ¿Y desde qué edad comenzaste a patinar? Hasta los 6. ¿A los 6 años? ¿En qué club? La Luz. ¿Siempre con la misma profesora? Sí. ¿Y quién es la profesora? La Gisela Poli. Ajá. Y la profesora es mi hermana. Ah. Y nosotros le damos clases. Ah, ¿vos también das clases? No. Ah, tomás clases. Sí. Chechu, y así que hace ya un tiempo, soy una patinadora profesional, podemos decir. ¿Invitás a otros que se sumen a patinar? ¿Es lindo? Sí, es lindo, más que crecimiento. Ah, sí. Así que, ¿fuiste a Paraná, fuiste? Y también te invitamos a show. Ajá. Que no sé cómo se hace el show. El 18 de diciembre hacemos el show en el Club Nanú. Así que están todos invitados a que las vayan a ver. Va a ser muy lindo. Bueno, y otra invitación tenemos, pero esto es para mañana, viernes, en el Auditorio Celsi, un espectáculo lírico-teatral. Esto es organizado por la Asociación ProArte Amigos de la Música. Un espectáculo, como decíamos, italiano, un drama de amor. Bueno, todos los detalles nos cuentan Liliana Cortiñas y Gastón Corazzini. Sí, es así. No teníamos pensado hacer tantas presentaciones y por suerte, bueno, ahora para cerrar el ciclo de conciertos en el Auditorio Celsi se va a hacer va a venir una compañía lírica de Buenos Aires que se llama Enhorabuena. Así que bueno, la verdad que es un muy lindo evento para que la gente lo aproveche, Gastón. Sí, la verdad que sí, porque van a tener oportunidad de escuchar. Primero que es un espectáculo lírico teatral, o sea, son dos cantantes de ópera de primer nivel, de que están en la primera, vamos a decir, plana nacional, uh-huh. Y que a través de canciones y arias italianas nos van a ir contando y nos van a ir actuando toda una obra, todo un drama de amor, como siempre. Uh-huh. Como siempre que se canta el amor por lo general. Entonces, la verdad que es algo imperdible, sobre todo para este fin de año. Para nosotros es una inmensa alegría poder cerrar con un espectáculo de esas características. Uh-huh. Y por eso también agradecemos a la municipalidad que nos cedió el auditorio y la posibilidad de poder convocar a mucha más gente para que vea ese tipo de espectáculo. Bien. Iba a ver un pianista acompañante que se llama Matías Galinde, una soprano, Graciela Odone y Pablo Politzar, y Beatriz Odoris, que es la que se ocupa de escenografía, iluminación y demás. Y aparte de canciones italianas, que vamos a poner un subtitulado para que todos estén al tanto, igual se invita a todos los que conozcan el idioma, se anexaron algunos tangos también, así que tiene mucha relación con bueno, los inmigrantes y todo lo que la música de la época. Esto va a ser este viernes.
Este viernes 3 a las 21 horas. Bien. ¿Las anticipadas se pueden adquirir dónde? O sea, me imagino que es con aforo, hay que sí o sí tener la reserva. Sí, hay que tener la reserva. Nosotros les pasamos un teléfono que es 03442-561274. Y estamos vendiendo también entradas a partir de las 19 horas en el Club Social y el mismo día también a partir de las 19 horas. Hemos tenido la suerte desde que se volvió la presencialidad, vamos a decir, a las salas, de poder hacer varios eventos y este sería el último de la temporada y la idea es trabajar para en el verano quizás empezar a hacer ya espectáculos con la gente local y para poder traer hacer una temporada mucho más grande, vamos a decir, que la que fue, claro. Con figuras también de nivel nacional como han venido siempre y bueno, volver a reactivar toda esa eso que la pandemia no nos dejó. Sí, quería agregar que al día siguiente vamos a hacer una reunión con Pablo y con Bea, porque tenemos intenciones de hacer cursos de capacitación para cantantes líricos, para un futuro ensamble lírico, si se puede. Entonces, todo el que tenga interés en ese estilo musical, se puede sumar a una reunión el sábado a las 9:30 de la mañana. Todavía el lugar a definir, pero bueno, lo vamos a publicar cuanto antes. Bien. ¿En la página de Amigos de la Música? Sí, lo publicamos en la página de Amigos de la Música. Y tenemos más mensajes enviados al 3442-629924. Bueno, aquí un agradecimiento a los bomberos voluntarios, Agustina, que socorrieron a esta familia de la presencia de esta culebra que se le apareció en el patio. Así que le agradece la familia Marcolín a los bomberos voluntarios. Hacemos la pausa, pero nos vamos conociendo las últimas novedades de la Universidad de Concepción del Uruguay. Bienvenidos a la 42ª y 43ª evaluación de grado de la Universidad de Concepción del Uruguay. Hoy estamos habilitando graduados que transcurrieron en el año académico previo a la pandemia hacia 2019-2020 en la colación 42, conjuntamente con la habilitación de los nuevos profesionales que han desarrollado sus carreras en un contexto de pandemia, oscilando entre aislamiento, distanciamiento y retorno creciente a la presencialidad. Lo consideramos muy importante y los 276 profesionales que hoy habilitamos son un aporte a la sociedad. Hoy, celebrar la colación en el Estadio Pacañela del Club Rocamora indica que nuestra carrera líder, que es el profesorado de Educación Física, ha hermanado a la universidad con un histórico del deporte local uruguayense, el Club Tomás de Rocamora. Esos son los nuevos tiempos, más apertura, más actividad física, más vida saludable. Y la verdad que mucha emoción, primero, en principal por todo esto que nos... Yo me recibí en pandemia, entonces es como que fue todo muy... Fue lindo, obviamente, pero faltó esa sensación de decir, estás en la facultad, entonces como ahora poder estar con mis compañeras disfrutándolo, la verdad que es muy lindo. ¿Qué rama de la abogacía te gustaría ejercer? Y mira, yo ya estoy haciendo un posgrado en escribanía, así que no sé si quiero ser escribana o abogada, pero estamos viendo, todavía no está nada decidido.
¿Cómo ha sido la experiencia de los años de estudio en la universidad y con los compañeros? Hermoso. Es muy, muy lindo porque son compañeros que los tenés para toda la vida, gente con la que estudiás que realmente estás cerca para siempre. La verdad que muy, muy conforme, muy contento. Es una muy linda facultad. En particular, arquitectura, viste que es algo que es una carrera que nos permite estar en contacto mucho entre los alumnos, trabajar de noche, y eso la UCU es como que lo fomenta aparte, entonces fue muy linda la carrera, la verdad que estoy muy contento. Porque hay mucha cercanía tanto de los alumnos de primero a quinto año como con los profesores mismos. Eso es algo que se genera desde el primer año con la UCU. Asimismo con el decanato, con el rectorado, todo es algo que siempre lo fomentó la UCU y que está muy bueno. ¿Ya estás trabajando? ¿Tenés pensado en qué área de la arquitectura podrás trabajar? Sí, estoy trabajando ya hace un tiempito en una empresa constructora de acá de la ciudad, una desarrolladora. Así que bueno, y aparte ahí mismo, en esa misma empresa, trabajan 4 o 5, no me acuerdo, de que se graduaron de la UCU. Eso está bueno también. Recibe la distinción más importante de la noche, la medalla a Antonio Sagarna, la graduada María Sol Cerur Roda, mejor promedio de la Universidad de Concepción del Uruguay. Agradecemos la presencia del director del internado, Julio Cubillas. Allí vemos el mejor promedio de la colación de grados número 43 de la Universidad de Concepción del Uruguay, que recibe la medalla Antonio Sagarna. Conectamos cada lugar de nuestra provincia, uniendo a todos los entrerrianos y entrerrianas, transformando la vida de cada familia. Es lo que proyectamos, es lo que estamos haciendo. Gobierno de Entre Ríos. En esta Navidad, decile a Papá Noel que pase por Crédito Argentino y se lleve hasta 200.000 pesos en el acto. Dale, no te quedes con las ganas de tener lo que soñás. ¡Feliz Navidad! Crédito Argentino te da una mano. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor. Si un corazón triste puede ver la luz, yo hago más liviano el peso de tu cruz. Nada más me importa en esta vida. Personal, es conexión total. Chao, hasta mañana. En Entre Ríos, conectamos cada lugar de nuestra provincia, uniendo a todos los entrerrianos y entrerrianas, transformando la vida de cada familia. Es lo que proyectamos, es lo que estamos haciendo. Gobierno de Entre Ríos. Llegando ya al final, ¿tiene alguna información para compartir? Sí, exactamente, ¿sí? Vamos a compartir este mensaje que nos ha llegado. Es una invitación también. A ver, un segundo, está en el otro, del otro teléfono. La Comisión Directiva Delegación CIRCC de Uruguay invita a los socios, camaradas y amigos a la ceremonia de inauguración del busto en homenaje al doctor René Favaloro. El mismo será llevado a cabo el día viernes 3 a las 19:30 horas en Boulevard Los Constituyentes y Belgrano. El busto es donado por el socio vitalicio Juan Carlos Vergara y señora. Solicitamos concurrir con tapaboca, así finaliza esta invitación, así que bueno, todos pueden ir a esta inauguración. Bien, mañana también hay actividades por los 100 años de la Escuela Tadea Jordán. Uh-huh. A las 9 de la mañana comienza con la colocación de ofrendas florales en el Cristo Redentor, uh-huh. En el marco de, bueno, docentes, exdocentes que han pasado por la institución. Y hay muchas actividades más que vamos a contarles mañana, que es a la hora 20. Para el 11 de diciembre, sí. Aquí la están invitando a usted, al playón norte de la isla del puerto a las 18 horas. Bien. Sí. Al Zumbatón. Ah, bueno. Una clase, una masterclass de Zumbatón, que a las 18 horas la dirigirá Miguel Quintana. Así que la están invitando para que usted vaya. A bailar Zumba, ¿eh? Sí. Muy bien. Bueno, buena invitación. Bueno, hay de todo y para el mes de diciembre también, pero lo vamos a ir contando de a poquito. Vamos con los últimos datos.
27 grados 7 décimos la temperatura ahora en Concepción del Uruguay. Para mañana viernes se prevé nubosidad variable, 17 grados la mínima, 31 la máxima. Para el sábado y domingo, similares condiciones. Las farmacias de turno, Vitamina en Rocamora 901, teléfono 42-7252 y Suárez en Juan Perón y Sarmiento, teléfono 43-06-02. ¿Nada más? Nada más, nos vamos, será hasta mañana a las 13 horas. Kingston Town, the place I long to be. If I had your word, I would give it away just to see.